Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jen y esto es La Vie en Rouge. El video del día de hoy básicamente es para mostrarles algunas recomendaciones para perfumarse a bajo costo, línea unisex. Y también un perfume que compré recientemente que es una inspiración de una fragancia carísima de París, que ya pronto les voy a decir cuál es, que me encanta muchísimo, que creo que ese perfume, al igual que Ari de Ariana Grande, es atemporal para mí. En todo sentido, creo que se ajusta a cualquier época del año, a cualquier circunstancia, porque es tan elegante, tan femenino y tan rico que no lo podía dejar pasar. Y bueno, vi la oportunidad y me lo compré, y más o menos vamos a hablar de eso porque pronto viene la reseña. He querido hacer reseñas últimamente, pero también he estado en modo, entre comillas, descanso, porque todavía estoy trabajando. Sin embargo, ya no tengo tanta carga de trabajo como en los meses anteriores. He estado probando varios perfumes para poderles traer lo más reciente, mis percepciones respecto a ellos. De hecho, el perfume Aura de Mugler, que fue el grandísimo regalo de cumpleaños de mi esposo, que se lo agradezco grandemente, lo voy a probar el 24 y ya luego les daré mis impresiones. Ya lo probé en realidad, pero probarlo así a profundidad en piel y en ropa, bueno, es que estoy emocionadísima, la verdad. Ya quiero que sea 24 para probar el perfume como se debe, porque ya hice unos sprayazos en la piel y Dios mío, una maravilla, deliciosísimo. Bueno, más allá de eso, les quería comentar varias cosas porque ya estamos prácticamente a 24 de diciembre. Quería desearles una feliz Navidad, que la pasen muy bien, esperando que se puedan reencontrar con sus seres queridos a la distancia o en presencia. Pero lo importante, les deseo que la pasen muy, muy bien. Antes, digamos, de hablar de todas estas recomendaciones, quería comentarles algo, porque yo no sé por qué la gente a veces se ataca, y lo digo en general, porque me pasó algo súper loco en estos días con una persona que es del ramo odontológico. Le estaba haciendo una pregunta respecto a algo y de repente yo saqué la palabra curso y la tipa se atacó horrible porque, según ella, un diplomado no es un curso. Y yo así como que, mi alma mija, sí es un curso, busca la definición. Si es un curso, no tiene nada de malo que uno le diga a un diplomado curso, porque en realidad sí hace referencia a eso. Pero lo que me sorprende es que hay algunas personas que se atacan por cosas como esa. O por ejemplo, cuando alguien le dice a la yaca tamal. Hay gente en México que le dice, ay, bueno, sí, son como los tamales mexicanos. Dejen que la gente le diga como quiera. No entiendo por qué hay ese afán de querer como que, ay, que las cosas sean todas esquematizadas o cuadradas. Cada quien adopta los modismos que es y punto. Cuando hay cosas que no son propias, bueno, ya eso es otro cantar, ¿no? Pero me parece increíble que la gente se enfrasque en ese tipo de cosas. Y bueno, vamos a comenzar a hablar de las recomendaciones. Ahorita lo que tengo son básicamente de la casa del perfume. Son perfumes muy potentes. No metí a Baccarat Rouge y Amber Rouge porque eran los que tenía aquí a la mano. Entonces el perolero lo tengo ahí en el cuarto y ya sabrán. Pero igual voy a hacer un video con todos los perfumes que yo recomiendo para usar en diciembre. Ese voy a tratar de grabarlo lo más pronto posible para que podamos tener feedback, interacciones y demás. Entonces este es muy breve, porque es como una mezcla. Quería mostrarles estas recomendaciones, que también hay una femenina por ahí, y el descubrimiento este de la inspiración, que estoy muy emocionada por mostrárselos. Bueno, vamos a comenzar con Starry Nights, que este es de Montal. Dice que es para hombres y para mujeres. Bueno, como pueden ver, yo tengo la inspiración de la casa del perfume. Fue uno de los primeros que yo compré. Miren, este perfume es potente, ¿oyó? Pero potente, potente. Aquí la rosa, no sé si tiene incienso, creo que sí. Me da como un toque a mi helado, bastante duro, puro e intenso. Es opulento hasta más no poder. Para las personas que estén buscando perfumes llamativos, este se los recomiendo, pero al 1000%, porque es distintivo en toda la extensión de la palabra. No sé cómo huele el original, pero captaron bastante bien, creo yo,
en la casa del perfume La Esencia porque, vaya, esto a mí lo que me costó fueron $3 cuando yo lo compré y wow, está de lujo. Lo pueden mezclar con otras fragancias, puede ser incluso con Amber Rouge porque hice la prueba y funciona bastante bien. Ojo, yo doy los nombres, pero ya ustedes saben, los que me siguen, que son inspiraciones. Entonces, buenísimo. Me encanta Opulento Nocturno. Puede ser de día también porque lo he usado de día y funciona de maravilla, pero yo lo recomiendo más para la noche por el tema de que tiene un toque como ahumado y creo que eso se lo da el incienso. Otro que tengo aquí, pero este sí es de hombre. Miren, yo prácticamente no lo he usado porque este perfume tiene una historia. Yo había pedido el de mujer porque decían que el Club de New Woman, que de hecho lo olí, huele a Coco Mademoiselle. No huele a Coco Mademoiselle, pero sí tiene bastante visajes. Entonces, ese perfume a mí de vez en cuando me gusta usarlo. De hecho, tuve una inspiración en miniatura que me encantaba y lo usé muchísimo, sobre todo porque la nota de patchouli hace que ese perfume dure bastante. Pues cuando me llegaba el pedido donde iba este, me llegó fue el de hombre. ¿Por qué lo voy a recomendar? Si están buscando fragancias terrosas, cítricas, especiadas, creo que esto tiene tomillo o debe tener alguna nota similar. Se lo recomiendo. Es fresco y es terroso a la vez. Y no se parece ni a Bleu de Chanel, ni a Acqua di Gio, ni a estas fragancias distintivas, ni a Invictus de Paco Rabanne. Entonces, si están buscando algo fresco, especiado, diferente, digamos que el olor a pino también se lo siento, lo recomiendo bastante. Para los caballeros que busquen este tipo de fragancias. Igual, si ustedes son mujeres y les gusta ese tipo de fragancias, se lo pueden poner. Yo, porque no lo he probado, se lo di a mi esposo lo probó un poquito y bueno, me dijo, sí me gusta, pero no es de mi estilo de perfume, sin embargo, no digo que sea un mal perfume. Este es una belleza en toda la extensión de la palabra y como pueden ver, sí lo he utilizado, también es una bomba nuclear. Este también es una inspiración de Arabian Stonka de Montal. Esto tiene madera de oud, azúcar, azafrán. Y no recuerdo qué otra nota, pero sí, sí me da la vibra de que es un perfume enteramente con madera de oud y azúcar. Este en lo particular yo lo he mezclado con Good Girl, que este sí es súper femenino, de Carolina Herrera y wow, ha hecho una combinación perfecta. De hecho, este también lo he combinado con Velvet Gold. Sé que faltan muchos perfumes aquí. Por ello quise hacer un video corto con los que tenía a la mano. Y de alguna forma estos no son muy populares. Bueno, digamos que Starry Nights y Arabian Stonka sí y Good Girl es famosísimo porque Good Girl por sí solo funciona de maravilla. Tiene café, tiene nardos, tiene vainilla, tiene muchas notas que de alguna manera agradan y que son perfumes acogedores, como en la línea del Black Opium. Así más o menos. Entonces, les quise traer estas recomendaciones. De repente ustedes tienen otras, pueden dejarlas en los comentarios. Yo traje en lo particular algo muy mínimo, o sea, como diciendo, bueno, estos son los que yo considero que pueden funcionar. Hay más, porque por supuesto, van a haber más videos con estas recomendaciones. Este podríamos catalogarlo como una rosa con incienso. Este lo podríamos catalogar como un fresco cítrico terroso. Este lo podríamos catalogar como un amaderado especiado dulce y este lo podríamos catalogar como un floral avainillado dulce. Entonces, digamos que ahí están las alternativas. Starry Nights unisex. Club de New Men, ese es de hombre, pero igual, si a usted le gusta ese tipo de perfume, se lo puede poner porque he visto varios videos de otras perfumistas y de otras reseñadoras que también utilizan perfumes de hombres, que eso no tiene nada que ver con el género. Arabian Stonka, que es unisex, y Good Girl Femme, que es maravilloso, me encanta. Ahora vamos con el descubrimiento este que les voy a mostrar. Si pueden ver, a los que les gustan las fragancias de Victoria Rolf, se van a dar cuenta que este perfume, que se llama French Blossom, la caja es igualita a Flower Bomb de Victor and Rolf. Este es de la misma marca del perfume Decadence, que es la inspiración de Decadence de Marc Jacobs. Y en estos días fui y me animé y lo compré. Como tenía la oportunidad de olerlo, yo dije, yo lo quiero oler. Ay, se cayó eso, pero bueno. Yo lo quiero oler
porque realmente me parece que sí, esto imita a Flower Bomb de Victor N. Roth. Para mi sorpresa, cuando yo lo leí, es idéntico a Flower Bomb de Victor N. Roth. Me costó $3.9 y me sorprendió la longevidad del perfume. Ya después en la reseña les voy a hablar en sí de lo que me parece a mí. ¿Por qué lo compré? Les cuento. Cuando yo probé por primera vez ese perfume, yo me volví loca. Lo probé en un tester, en una perfumería, y era muy caro. Y sigue siendo muy caro. Aquí, lo mínimo que usted puede conseguir ese perfume es de $150 a $200. Muy costoso. Y bueno, me quedé con la ilusión de que algún día ver alguna inspiración, una réplica AAA. En réplica AAA nunca he visto ese perfume, pero para nada, en lo absoluto, ni algo que se le parezca. Y bueno, el año pasado tuve la oportunidad de comprar unas miniaturas de NYC Scents y me compré dos botellitas de esas de 30 ml. Todavía conservo una porque la otra me la gasté, me gustaba mucho el olor. Y bueno, fue tanto así que yo dije, si yo consigo alguna casa que inspire Flower Bomb, sea, no sé, Factory, Euro Perfumes, la Casa del Perfume, Royal Factory, cualquiera, a nivel nacional, yo compro la inspiración porque quiero tener ese perfume. Bueno, en estos días fui otra vez al Palacio del Bloomer, vi la caja y yo dije, ese perfume a mí me parece que sí, es como Flower Bomb. Y cuando me muestra el muchacho, porque amablemente me abrió la caja, ahí no tienen probador, y yo le dije, qué mal, porque si están vendiendo perfume, se supone que deberían tener uno por cada fragancia, para que la gente pueda probar y pueda ver si le gusta o no la fragancia. Bueno, cuando lo abre, yo digo, no, esto se parece muchísimo a Flower Bomb y tal, y me lo traje, lo probé ese mismo día y quedé encantadísima, que ni les cuento lo bello que es esto. Si están buscando un perfume floral femenino dulzón, esto es magnífico. Me dio mucha risa porque el muchacho, cuando me empieza a hablar como el experto en perfumes y no sé qué, y yo así como que, ay, mijo, ya cállate. O sea, ya, cállese la dieta, no me interesa que usted me esté diciendo qué es lo que yo tengo que, porque me lo estaba diciendo como llévate este, y yo, no, a mí no me gusta ese tipo de olor. Entonces comparo Flower Bomb con La Vida es Bella. Claro, su olfato, no sé, lo relacionó con La Vida es Bella, pero a mí no me parece que Flower Bomb se parece a La Vida es Bella en lo absoluto, quizás en lo dulce, pero para nada tiene que ver con La Vida es Bella. Sí, tuve mi momento bitchy ahí, pero es que no sé si a ustedes les ha pasado que cuando van a comprar algo, ustedes saben lo que van a comprar, simplemente se quieren cerciorar de lo que van a comprar, les saca un poco la piedra que alguien venga a decirle, no, llévate este, llévate aquello. Yo no te estoy preguntando, si yo te estuviese preguntando, mira, ¿qué me recomiendas? Ahí es diferente, ¿no? Pero bueno, ustedes saben que esos son gajes del oficio. Una vez es súper complicado. Igual yo iba, era en específico buscando esta belleza, la conseguí y magnífico. También quería comprar uno que olí bellísimo, pero se lo habían llevado, solamente quedaba uno, que era la inspiración del Coach Signature, muy bueno. Si tienen la oportunidad de ir al Palacio del Bloomer, vayan. Yo no tengo la oportunidad de ir al Mundo Total, espero próximamente ir. Lo que pasa es que estos días va a ser un bululú horrible, entonces en cuanto al traslado y eso va a ser un poco complicado, y yo espero que baje un poco la marea para poder ir a probar los perfumes de Kim Beauty, a ver si puedo comprar alguno y puedo hacer la reseña, porque ajá, vamos a estar claros, yo estoy aquí en Venezuela, he tenido la oportunidad de comprar algunos perfumes originales, pero la realidad es que mi bolsillo no aguanta eso, entonces a veces uno se arropa hasta donde la cobija le llega o la cobija le alcanza, ¿no? Y quiero mostrarles eso porque me parece buen material. Ustedes saben que yo uso todo, absolutamente todo. Y de hecho lo hablaba con una suscriptora hace día por los comentarios. Que yo soy así. Yo desde lo más barato hasta lo más caro, yo igual le doy su valor porque para mí fue una inversión. Entonces, es muy importante eso, ¿no? Y bueno, déjenme en los comentarios si tienen este perfumito, qué les parece, si tienen el Flower Bomb original de Victor N. Roth,
qué les ha parecido, porque de verdad la botella, claro, aquí trataron de hacer una imitación bastante simple, pero la botella es un espectáculo el original. Y si de repente tienen alguno de estos perfumes en inspiración original, qué les ha parecido, si ustedes también hacen los inventos que hago yo con layering y demás, pero bueno, es lo que hay, es lo que sale, ¿no? Muchísimas gracias por el apoyo. Si se topan con mi contenido y les gusta, suscríbanse, denle me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir grabando videos. Ya saben, pásenla súper bien. Feliz Navidad. Nos vemos en una próxima reseña. Chao.